Doy la bienvenida a Luisa Téllez, abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia con experiencia profesional en Derecho Penal y Género, asesora de publicaciones de Género, Patriarcado y Feminicidio. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y le pregunto, señora Téllez, quizás llegamos a un extremo tan radical que ahora está la balanza yéndose para el otro lado más radical. Sí, yo creo que ese es el problema. Realmente, venir a limitar derechos que en últimas no están afectando a terceros, porque considero que los derechos de la comunidad LGBTI o la perspectiva de género es un avance y no afecta a la estructura del Estado, sino que más bien engrandece. Venir a poner este tipo de limitantes es abrir la puerta para que a futuro se limiten los derechos de toda la población. Están empezando a limitar derechos de los grupos históricamente marginados, como son las mujeres o las personas LGBTI. Y esto es solo el inicio, en mi criterio, lo que es una cosa gravosa y muy preocupante. Sí, Luisa, pero quizás quienes defienden estas políticas o estas decisiones por parte de algunos gobiernos es que se impuso, por ejemplo, en Argentina, el tema de género dentro de los discursos o de las conversaciones. Eso realmente no genera un cambio a las necesidades que tiene la comunidad LGBTI, pero sí se imponía y se distorsionaba, como dicen muchos, el lenguaje. Yo no estoy de acuerdo en que no ayude a la comunidad o a las mujeres, porque realmente eso sirve para que visibilicen los derechos tanto de una comunidad como de la otra, porque realmente eran comunidades totalmente segregadas u ocultas, para que se las tome en cuenta dentro de los discursos políticos. Pero adicionalmente, pienso que no creo que sea una cosa de imposición, sino que es que mediante leyes el Congreso y los gobiernos hacen por fin caso a una evolución histórica que hemos visto desde hace mucho tiempo. Entonces, verlo como una imposición realmente, siento yo que es un discurso más bien manipulado para dejar de lado los intereses y las oportunidades de hablar, de tenerse en cuenta de estas comunidades. Luisa, no sé si usted coincide que quizás este tema de equidad de género ahora se lo ha asociado mucho con la corriente política del progresismo, y quienes no están o comparten esa corriente política, pues justamente van a evitar todo eso para una ruptura, una diferencia política y de manera de gobernar. Sí, yo considero que politizar discursos sociales de reivindicación social lleva a que se deslegitime uno y otro discurso, ¿no? Entonces considero que a veces se ha manipulado las necesidades de las comunidades más vulneradas, como son las mujeres y los grupos LGBTI, para volverlas un mitin político. En realidad, estos son problemas sociales, necesidades sociales de personas, digamos, de carne y hueso, que no tienen nada que ver con la política, pero que han sido utilizadas para campañas, y que en este, digamos, choque político que existen en los diferentes gobiernos, pues cuando sube uno que es contrario al otro, se pierden esas garantías y esas evoluciones históricas a las que me refería anteriormente. Luisa, uno de los cuestionamientos que se ha hecho también es este lenguaje inclusivo y es estos temas de equidad en las escuelas y en la formación de menores de edad. Los padres dicen que ellos son quienes tienen que tomar la decisión de cómo y cuándo y dónde educar y de qué manera educar a sus hijos. Y le hago este comentario porque justamente en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha prohibido los temas de equidad de género y estos tipos de temas en la educación pública y privada de El Salvador. Claro, yo considero que es más bien una preocupación y un miedo irracional, algo desconocido. Yo creo que esto, los grupos LGBTI o incluso los derechos de las mujeres, pues es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, nos asusta, digamos, hablar de una cátedra de género porque creemos que van a adoctrinar a nuestros hijos
Sin embargo, no nos fijamos o no nos da la misma preocupación, y por darte un ejemplo, de si un profesor de química enseña cómo hacer, no sé, alcohol o cosas nocivas para el cuerpo, o el profesor de historia niega la existencia del nazismo. De ese tipo de argumentos me refiero. Ahora estamos asustados con esto, digamos, los padres y eso, porque consideran que es algo novedoso y digamos que irrumpe en sus estructuras mentales de forma diferente. Pero considero que simplemente darle cabida a un proceso histórico que ya lleva muchísimo tiempo desarrollándose y que no debería, es que ante el miedo, lo que te digo, las reacciones son diversas y siempre es a negar la existencia de algo, pero realmente pues esto ha sido una cosa histórica. Estamos hablando desde los griegos, donde ya existían relatos de homosexualidad y obviamente, por supuesto, derechos de las mujeres. Entonces creo que se trata de objetivizar y darnos cuenta que hablar de esto es simplemente estar más acorde a nuestra evolución histórica. Y bueno, sí creo que es completamente diferente lo que está ocurriendo en Paraguay, en donde se prohíbe la participación de personas homosexuales en ciertos ministerios o en ciertos cargos. Ahí estamos hablando de que ya se empieza a limitar la libertad y estaríamos atentando contra principios constitucionales. Por supuesto, esto ya es una cuestión de discriminación, es una cuestión que no debería pasar en un Estado social y democrático de derecho, que atenta contra la dignidad humana, contra uno de los derechos más importantes, que es la educación, al prohibir las personas que se definen y quieren aceptar su identidad sexual de manera diversa a acceder a la educación gratuita. Yo pienso que eso sí está vulnerando principios constitucionales, tal como tú lo dijiste, e inclusive la esencia misma de lo que es el Estado social y democrático de derecho. Luisa, tengo que ir cerrando, pero quiero regresar. ¿Por qué se empieza a virar este péndulo? Es decir, ¿por qué nos vamos a este otro punto radical en donde hay esta serie de prohibiciones por algunos de los gobiernos? Y le repito, ¿no es quizás que con el afán de una mejor comprensión a lo que usted ha hecho referencia, se impuso? No fue introducido de una manera que se pueda la sociedad entender, adaptar, conceptualizar, educar, sino más bien se sintió algo impuesto. Yo considero que, pronto me mantengo en mi posición, en cuanto a que los cambios siempre son difíciles. Mira lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pero esto es un cambio social y es un cambio o es una introducción que se ha hecho muy politizada. Y por supuesto, cuando llega un nuevo gobierno, un gobierno bien de derecha o de izquierda, a cambiar y a presentar una fórmula de cambio absoluto y de rechazo total al anterior gobierno, pues son estas medidas novedosas, estas medidas que no encajan dentro de su discurso político, las que primero se cercenan y se limitan. Entonces yo considero que más bien es una cuestión de despolitizar los fenómenos sociales que los que llevamos viviendo muchos años y aceptar los cambios, y estamos en una sociedad que está pues, obviamente en evolución, y que esto es una realidad. Yo no creo que con estas limitaciones se deje de hablar de esto, sino que más bien se impulsa a la gente a hacer una revolución social. Luisa, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Luisa Téllez, abogada, egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia profesional en Derecho.